¿Qué tal amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Alice Madness Return con su buen amigo Peter, que el día de hoy, pues bueno, estamos en el episodio número 13, una cosa así. Ahora sí ya vamos a entrar muy a fondo en lo que es el mundo este de la oruga. Y bueno, ya saben, no solo es una wall truck, también es la guía de coleccionables. En la descripción de este momento ustedes pueden ver el momento en que tomo cada uno de los coleccionables. En el video pasado ya empezamos a tomarlos y aquí es la continuación de este capítulo para que la puedan seguir en el orden. Te recuerdo que tanto en la descripción de este video como al final del video puedes encontrar la lista de reproducción de todo el juego, para que encuentres todos los coleccionables que te hagan falta dependiendo del nivel, ¿no? Entonces, para mí esto es súper importante. Y también recuerda que mejoré la tetera al máximo, entonces eso también me va a ayudar muchísimo durante este nivel, porque como la mejoré, entonces está muy, muy rota. Bueno, vamos a continuar grabando. Aquí vencimos a este como medio tren, una cosa así. El primer coleccionable lo van a ver aquí, es un morrito que está invisible, entonces puede ser que lo pierda. Entonces recuerden que también aquí nos estamos curando porque estamos con una pesadilla. Perdón. Ahí está. También recuerden que hago más daño, además de que tengo al máximo la tetera o cualquier... Bueno, solo la tetera ahorita la tengo al máximo. Pero que el traje que traigo puesto me hace que haga más daño, aunque ahorita no me acuerdo bien si era con todas las armas o si era solo con la espada por pal. Eso ahorita lo voy a tener que checar cuando termine de grabar este video. Solo de ti, Alice. Mira la destrucción que te rodea. Piensa en la causa. Después ven a verme. La piel quemada por el fuego y escaldada por el vapor estaba arrugada, como una seta en invierno. Y vamos a seguir para acá. Acá no hay... o sea, no es tan necesario. Solo es... pues dientes a lo mucho, porque no hay otra cosa que se pueda hacer aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si la tetera hace su magia. Han pasado los años y aún me acuerdo qué broken estaba esta tetera. Por eso es que me borré todos los dientes de prácticamente capítulo y medio para mejorarla luego, luego. Poder hacer este tipo de pasos. Además que, sinceramente, o sea, los únicos tres vestidos que me gustan de Alice es el original, este, y el que nos dan hasta que acabemos el capítulo 4, que es así de... ay, o sea, más o menos entiendo que como... que el tema que tiene que ver con el capítulo número 4, pues si dices, ay, qué poca que nos lo den hasta allá.
Lo único que sí puedo decir es que, o entre comillas triste, es que pues los primeros episodios pues no te dan, o más bien los vestidos de los juegos sin los DLCs no te dan nada. Bien, llegamos con este men. ¿Te suena el dicho, fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho, normalmente mientras tienen una pipa en la boca. No te pediré que te tragues el humo, tan solo deja que te envuelva. Bien, pues originalmente, ahora sí ya entramos oficialmente a este nivel. Les digo, técnicamente el episodio pasado fue que estábamos en el inicio, así cuando, como cuando estábamos en el episodio número 1, pero ya más destruido y demás. El autor dominó entre poesía y pesimismo. Por acá está una botellita. Por aquí hay como tres coleccionables muy pegados. Será uno. Vamos a activar esto de acá. Está ahí enfrente, que es otra botella, según yo. Vamos por ella, está ahí. Quien dijo que el arte no atiende ni a la ornamentación ni al uso es un ignorante de la estética del barrio este.
El pobre Dodgson es un marinero patético y aún peor, capitán. Habríamos encallado en el Támesis si no hubiera remado yo. Por cierto, por ejemplo, este coleccionable luego a muchos se les va porque como que no se acercan lo suficiente acá. Porque en sí no tienen por qué, no ven algo que les llame para acá y no ven que esto está oculto. Y a partir de este nivel, como se los dije anteriormente, pues tenemos lo de a veces la putrefacción, que a veces esto puede confundir, que hay veces que hay plataformas que si tú no te acercas ahí no se activan, entonces tú no sabes que existen. Este aquí es medio lógico, si estamos viendo los dientes, también no es así como que a dónde tirarle. Sé que hay algo, pero creí que por un momento que tenía primero que ganarle a alguien o algo así para que se activara, pero no. Sí, es una memoria. La enfermera Witness dijo que el fuego se propagó como el rayo e iluminó todo como un castillo de fuegos artificiales. Nadie se explica cómo sobrevivió excepto Alice. Y enmudeció. ¿Recuerdas? Que es de este nivel, así como en el anterior teníamos a los marineros. Con la tetera mejorada al máximo, está, o sea, el problema que tienen estos dudes es que se mueven un puta madral y entonces no es fácil darles. Por ejemplo, ahí le estaba dando a ese y al otro que se cruzó fue el que le terminó recibiendo. Pero no es fácil darles, o sea, se están mueve y pues ahí el detalle con estos dudes. Pero los toco y me los descargo, o sea, no aguanta nada. Por eso es que la mejoré, porque está hiper rota. Porque solo ahí es cuando realmente estoy seguro que le voy a dar. Algunos olores son únicos. Nunca se confunde la carne humana ardiendo con las chuletas de cordero. Ay.
Esta que la tengo cargada. Una más. Ya está. No, me arrepiento de haber mejorado la tetra, amigos. Sí, esto me lo van a escuchar mucho en esta World Truck. Ok, acá debe de haber por lo menos un... Ahí está, miren, ya lo vieron. Para acá, tronamos el conejito y... Dejaremos una lámpara, Alice, como una luz nocturna, pero está en el salón de arriba y solo hasta que den las 12. Ese guerrero también es de los importantes. ¿La salvadora? Es nuestra benefactora. Vámonos, ya de aquí agarramos lo único que era importante. Aquí luego debería de haber algo más de este lado, no me acuerdo ahorita qué es, pero bueno, ustedes en la descripción saben qué debe ser. Otro morrito escondido. Y no me curé como debería, la neta, pero bueno. En el combate y tus acertijos sugieren tu idoneidad para enfrentarte a los próximos desafíos. La fuerza mental confirmará tu valía o declarará tu derrota. Creo que hay que buscar los cuatro de estos cubitos, al menos es un cubo menos que el video anterior. Fíjense que el nivel del agua me da una hueva impresionante, lo dije muchas veces ahí. Pero este ya con la tetera ya... Aunque también no es así como que wow. No está tan mal, o sea, estas avispas samurai chingaquedito... Le dan lo suyo a este nivel. E insisto, mi nivel favorito de este juego es el 4. Aquí ya saben que es el control que se está moviendo así, entonces... El acertijo es regaladísimo, nada más. Que aquí... Ay.
puede salvarnos. Abriré el camino. Este video duró como 40 segundos más, un minuto, por fucking control. Según yo, luego que nos abrieran el camino debería haber otro coleccionable. Sí, debe estar acá. Está muy enferma, imagina cosas raras. Y tiene complejo de heroína, el deseo de ayudar a los demás sin poder ayudarse a sí misma. Y una obsesión por mejorar el mundo. Intenta desbloquear el verdadero sentido de su vida, pero no sabe quién tiene la llave. Definitivamente, a la hora de los recuerdos, Bioshock es, creo que, mi plataforma favorita para usar esto. O sea, si realmente le prestas atención a los diarios de Bioshock, te cuentan demasiadas cosas. O sea, Bioshock 1, no hay un solo diario que no te diga algo. Y te los ponen a propósito, en forma desordenada, para que, al menos que juegues muchas veces el juego y que de repente empieces a acordarte de los diarios, digas, un momento, esto y esto. Estas abismas perversas nos asedian desde el cielo y controlan las cumbres de este a oeste. Derrótalas para poder llegar al santuario de la oruga. Creo que debo subir a lo alto de la montaña, porque la montaña no vendrá a mí. Tenemos fe en que la extraña y maravillosa oruga ayude a los que lo necesitan. Un día tendremos la prueba. La pureza de corazón es desear una cosa. Para acceder a su nido sagrado, debes enfrentarte a los despiadados daimios que protegen el acceso a su poder. Abriré la entrada a las cuevas sagradas donde comienza tu viaje. Okay. Ahorita mi analogía de Bioshock la voy a tener que parar. Aquí, amigos, esto quizás se lo suba también por separado. Porque aquí adentro hay un logro trofeo que es agarrar los 5 duraznos. De hecho, en la descripción de este video se los voy a dejar. No estoy seguro si subirlo aparte porque hay gente que solo va a buscar eso de los duraznos. Quién sabe, pero bueno. El primer durazno, muchos no lo ven. Porque este ya está escondido. Y está a plena vista de nosotros. Observa que está aquí. Esta imagen. Ahí de estaba orden el primero. De armonía familiar. El fértil paisaje ha fomentado la industria, la tolerancia y la cooperación. Han proliferado familias encantadoras, niños felices y amigos queridos. Agradecidos por su bienestar, han vivido durante generaciones seguros, activos y libres. Pero una repentina invasión del exterior acabó con sus frágiles cuerpos y prácticamente doblegó sus generosos espíritus.
Si ya llegamos aquí, hay uno más abajo. Ya se me estaba yendo ese pequeñín. Los siguientes dos, los tres están pegados. Uno estaba ahí abajo, el siguiente va a estar aquí enfrente. No sé si ya lo vieron, pero aquí está. Y el último está acá arriba. Entonces acá debe haber, no sé si ya lo vieron. Los estúpidos creen que el sufrimiento es un inconveniente de ser diferentes. Por acá debe estar otro coleccionable, pero ay, fucking control. Un hermano obediente y noble conmemoraría la defunción de su familia sobre el mármol. Conozco a un escultor con talento con el que negociar una comisión. Bueno, lo que le estaba diciendo de este tipo de memorias y, por ejemplo, de Bioshock, es que las de Bioshock... O sea, estas memorias hay muchas que sí. Por ejemplo, esa que acaba de pasar, como que... Pero todas las de Bioshock sí te dicen algo. Y cómo era el universo antes de que llegaras, de los planes, de Atlas, muchas cosas. Y no se diga de Infinity. De Infinity, de hecho, quiero hacer un video también. Primero voy a ver cómo me va con el de Alice. Vamos a ver cómo, si les gusta ese video que voy a hacer al final de la World Tour. Y quizás si lo haga. Y quizás igual solo lo hago para mí y para que a quien ayude con ese video. Siguiente coleccionable, según yo, va a estar hasta la siguiente parte de esto. Sí, agarré un buen de coleccionables.
ya. ¿Quién está tan difícil? Acá simplemente hay que deshacerse de las tres tumbas que ya nos hicimos todo. Y ahí está la tercera. Entonces ya solo hay que... ya no van a salir más enemigos. Solo hay que deshacerse de este. Y yo creo que por aquí lo voy a dejar. Creo que es un buen momento. Según yo ahorita debería de salir... sí, salió que se salvó. Entonces, perfecto, creo que aquí está muy, muy, muy bien para dejarlo. Gracias por haber visto este video, si te sirvió ya sabes que es el like, siempre se agradece. Aquí te estoy mostrando cuántos coleccionables deberías de estar llevando hasta este momento si has seguido los últimos 12 videos, este y el anterior. Y pues bueno, yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en otro video de Alice Man's Return o cualquier otra idea que tenga. Que estés bien y hasta la próxima.